La Universidad Abierta Interamericana, la UAI, conocida así internacionalmente y a nivel nacional también, es una universidad muy prestigiosa que tiene muchas carreras en formato presencial en Buenos Aires y también un sistema de educación a distancia. Hace 2 años y medio aproximadamente lanzó una nueva licenciatura que es producción de bioimágenes, y esta licenciatura es en formato de articulación. Le permite a los técnicos radiólogos de todo el país articular su título terciario y obtener un título de grado luego de 2 años de cursado y rendir el examen final. Lo bueno de esto es que la unidad de apoyo de esta universidad en la provincia de Misiones se encuentra en el IPAC, tanto en Posadas como en El Dorado, en otra sede que tenemos. Entonces permite al estudiante cursar toda la carrera desde su casa, de la tranquilidad de su hogar, de su trabajo, y luego venir a rendir los exámenes en forma presencial online en nuestras sedes. Entonces esto le da un marco de flexibilidad muy grande para lo que es el trabajo. Sabemos muy bien que los técnicos radiólogos, gente digamos dedicada a las imágenes, tienen muchísimo trabajo, muchísima tarea, diferentes horarios, así que les permitió en este caso al licenciado Echavarría poder terminar en tiempo y forma, prácticamente tiempo récord la carrera. Fue un alumno muy destacado y actualmente es el primer licenciado en producción de bioimágenes de la provincia. Tenemos el orgullo de tenerlo en nuestra sede, y esto posibilita que y demuestra que los profesionales, los jóvenes también se están esforzando por mejorar el sistema de salud en la provincia. Franco, bueno, vos ya estás trabajando, ¿no es cierto? Exactamente, sí. ¿Y cómo fue el proceso para estudiar, digamos? Bien, yo ni bien me recibí, siempre tuve la idea de estudiar esta carrera, de seguir con la licenciatura, pero lamentablemente en ese momento las posibilidades que había o que brindaban otras instituciones de otras provincias exigían que uno se tenga que trasladar hasta la provincia en cuestión para poder rendir, lo que dificulta un poco. Todos tenemos nuestras realidades, trabajo, familia, etcétera. Y bueno, la verdad que se dificultaba un poco. Así que bueno, nació esta oportunidad de la UAI, que la verdad fue excelente porque, como dice Claudio, te permite un poco adecuar a tu realidad. Como yo, ¿vos organizabas tus tiempos de estudio? Exactamente, cada cual, viste, se puede organizar sus tiempos. Cada cual tiene su realidad, como yo te decía, tienen familias, trabajos. En nuestro campo, digamos, generalmente tenemos 2 o 3 trabajos en varias clínicas, lo que se dificulta un poco más porque tenés un horario bastante general. Ah. Así que, bueno, esta posibilidad, la verdad que fue excelente, y ni bien me enteré, bueno, decidí inscribirme y, bueno, gracias a Dios se pudo finalizar la carrera. ¿Y cómo fue, digamos, los tiempos? ¿Cuánto tiempo tuviste que dedicarle a esta carrera? Para que tenga una idea quien te está viendo, digamos, cómo debe organizarse. Bien, a mí me vino perfecto porque yo más o menos lo acomodaba a las guardias que tenía. Entonces, por ahí cuando estaba de noche, le dedicaba ese tiempo durante la noche. Y me llevó, bueno, lo que dura la carrera, que son 2 años, pero bueno, poder adaptar este tiempo a mis horarios me permitió llevarla, terminarla un poquito antes quizás, así que... ¿Horas semanales de estudio más o menos cuánto le dedicabas? Y bastante, por lo menos 4 o 5 horas por día seguro, porque la verdad tiene una carga horaria bastante importante. Exige tiempo, quizás que sea online no quiere decir que sea más fácil, todo lo contrario, la verdad es que exige un poquito más inclusive que quizás presencial. Por lo menos esa fue mi experiencia de cuando yo estudié la carrera de forma presencial. Así que sí, lleva su tiempo, su dedicación, pero bueno, si uno quiere, tiene ganas, de seguro de avanzar y progresar. Y el campo laboral, digamos, ¿qué competencias te dan ahora este nuevo título? Bueno, el campo de la bioimágenes es muy amplio, está en auge. La salud es un área que no descansa, no tiene feriado, no tiene vacaciones. Lo ves en las clínicas, en los hospitales, está lleno de gente siempre. Y el campo de la bioimágenes es algo que va muy en la mano con la tecnología y por ende se va expandiendo cada día más, y entonces justamente el tema de la licenciatura es profundizar un poco más e ir avanzando a medida que avanza la tecnología. Así que la verdad que el campo se amplía en todos lados, hay muchas áreas, tomografía, resonancia,
medicina nuclear, radiografía, la verdad que hay mucho campo laboral, así que bueno, fue una del por qué yo decidí estudiar la licenciatura, para ampliar un poco el conocimiento y estar al día con lo tecnológico también. Y bueno, a raíz de esto, supongo que bueno, el boca en boca se habrán ido enterando también de lo tuyo y demás, ahora se van a enterar muchos más. Sí. Hay muchas consultas, ¿cuánta gente se interesó por esta nueva carrera? Sí, hay muchos colegas de licenciado Echavarría que hoy están ya cursando también, desde el año pasado se inscribieron muchos porque se enteraron de la carrera. Y prácticamente más de una docena de técnicos radiólogos están en estos momentos cursando la licenciatura, y si Dios quiere, en poco tiempo habrá más profesionales preparados en el diagnóstico por imágenes. Bueno, también la provincia que viene, supongo que en lo público también van a tener ahí un espacio, digamos, que viene apostando a tecnología y demás. Sí, sí, y... sí. Por ejemplo, el Hospital Madariaga tiene un equipamiento tremendo, muy bueno, además de otras instituciones privadas como el Instituto San Lucas, donde trabaja Franco. Y creo que esta es una oportunidad para todos, en este caso, para ampliar. Las competencias son muchísimas en el sentido de un licenciado puede trabajar en equipos interdisciplinarios, de investigación, de desarrollo, en creación de comités, de consenso, de procesos de estudios académicos. También puede dictar clases, estar al cargo de diplomaturas, de ser director de cualquier tipo de capacitación en el área universitaria. Así que ha ampliado grandemente sus potencialidades académicas. Sí, potencialidades y bueno, posibilidades de más ingresos también. ¿Vos, Franco, en qué te vas a enfocar o en qué te gustaría? O no sé si ya estás en... Sí, yo ya estoy trabajando actualmente hace bastante tiempo. En este momento estoy en el área de tomografía resonancia. ¿Vas a aplicar ahí, digamos, lo exactamente que...? Exactamente, por el momento voy a seguir por esos lados, quizás más resonancia. Pero bueno, como es todo muy nuevo, todavía estoy viendo para dónde, pero como te comentaba hace un rato, es un campo muy amplio, la verdad. Así que bueno, veremos para dónde nos enfocamos, pero por el momento la idea es seguir por el lado de la resonancia, la tomografía y quizá el día de mañana un poco sobre la investigación también, que es algo muy importante.